María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo soy Magdalena Cervantes, alcaide, trabajo en el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Bueno, estamos convencidas que la sentencia respecto de México en materia de violencia contra las mujeres, bueno, primero son paradigmáticas. El caso Campo Algodonero, el primer caso en materia de feminicidio, los casos de Inés y Valentín y las mujeres víctimas de tortura sexual en el caso de Atenco en materia de violencia sexual, bueno, son paradigmáticas para la región, pero en México representan o deberían representar un sólido camino para superar la violencia contra las mujeres. Por eso estamos convencidas que el cumplimiento de esas sentencias se convierte en un elemento muy, muy importante para erradicar la violencia contra las mujeres. Quizás complementar lo que comenta María Elisa, señalando que las sentencias incluyen no solo medidas para reparar a las víctimas directas de estos casos, sino también medidas de no repetición, así las llama la Corte Interamericana, que buscan tener un impacto en la sociedad en su conjunto. Entonces, las sentencias en los cuatro casos, hay medidas que están dirigidas a transformar los contextos, los patrones, las instituciones, las prácticas que facilitan o han facilitado la ocurrencia de violaciones a derechos humanos. Si esas medidas se cumplen, avanzaremos más allá de estos casos en transformar la realidad para que los derechos de las mujeres no se vulneren en este país.